for the Alliance! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a The Battle for Azeroth. Estamos yendo por el Alto Alpino en busca de la señorita Crestavilla, que nos espera en esta zona de aquí. Y parece ser que este episodio puede que haya bastante acción. Hemos desvelado unos secretos de los ancestros de los Crestavilla. Y ahora nos ha pedido que nos reunamos con ella en un lugar en concreto. Y estamos yendo para allá. Vamos a ver si encontramos a la señorita Crestavilla. Que tiene que estar... Hostia, este que rápido que ha venido, ¿no? Aquí está, puesto de Arón. Vamos a ver si encontramos... Ahí está, ya vemos el punto para devolver la misión. Hostia, qué chulo, mira, tío, el cielo. Vamos a ver, este, tienes que estar aquí. En esta casita de aquí, me figuro. Aquí la sé tenemos. Que solo intentas ayudar, pero debes dejarte de aventuras. Es peligroso. No lo entiendes, Mariscal. El conocimiento que hemos descubierto podría ser la clave para salvar a mi padre del aquelarre. Ojalá tuviera tu fe, Lucy. Pero creo que necesitaremos algo más que leyendas olvidadas para eliminar esta amenaza. Vale, hay que devolver la misión. Aquí tenemos ahora aquí un mariscal, tranqui. Vamos a ver. ¿En qué puedo ayudar? Me alegro de que lo hayas conseguido, Lindarion. Tenemos que ponernos en marcha ya mismo si queremos usar los conocimientos de este tomo para combatir el aquelarre. Una lección sobre la caza de brujas. Aunque aprecio la dedicación invertida en compilar este tomo, esto es como leer las instrucciones de ingeniería de una máquina de asedio. Necesito un tiempo para repasar toda esta información, a ver si hay algo de utilidad para nosotros. No me importaría contar con tu ayuda si tienes un momento. Para empezar, me vendría bien disponer de algo más de luz. Gloria a la casa Crestavilla. ¿En serio? Te voy a tener aquí que encender las velas. Que la Orden usó armas especiales contra los Drust para contrarrestar su magia oscura. Si estoy en lo cierto, lo que quiera que usaran podría anular la magia de la Aquelarre. Veamos si aquí hay algo que nos sirva. Yo de momento te voy encendiendo las luces. Y me queda una aquí. Y ya está. Ya tienes toda mucho la luz. Mucho mejor. ¿Podrías anotar esto? Mi cuaderno está por aquí, en alguna parte. Veamos. ¿Madera de serval? No, eso no crece por aquí. ¿Fuego alquímico? Ay, ojalá el maestro Ashton estuviera aquí. Se lo pasaría genial. Necesito que me traigas mi costurero. Debería estar en mi bolsa. El tomo menciona que los inquisidores de antaño usaban armas de plata para anular la magia de los Drust. Si el aquelarre usa una magia similar, puede que también le afecte la plata. Vale. Saludos. ¿La has encontrado? Ah, lo has encontrado. Excelente. Lucille saca una larga aguja de coser del kit. Tengo motivos para pensar que el aquelarre ya se ha infiltrado en puesto Arón. Veo muchas caras nuevas por aquí con los refugiados de Corlaine. Y sabemos que pueden usar su magia para aparecer de los nuestros. Esa aguja está hecha de plata pura. Si las brujas son realmente vulnerables a la plata, es posible que un leve pinchazo rompa el encantamiento. Puede que los refugiados no se tomen muy bien que vayas pinchándolos, pero deben entender que es por el bien de la ciudad y tal vez de todo Drusbar. Usa la aguja de coser de Lucy para contradecir refugiados. Buen viento. Vale. Buena mar. Hemos de ir Mariscal, a... Creo que hemos encontrado armas efectivas contra el aquelarre. Necesitamos soldados capaces de empuñarlas. Las agujas, tenemos, ¿no?, buenos soldados cerca de aquí, mi señora. Serán unos reclutas excelentes para tu Orden de Ascuas. Podríamos coger también la misión de este hombre, porque seguramente se hace en la misma zona.
Dice, no me cabe duda de que tu capacidad como cazadora de demonios continental, pero necesitaremos ayuda para llegar a la mansión de Crestavía de una pieza. Un grupo que pequeño sería lo idóneo, con fuerza suficiente como para afrontar las amenazas de la aquelarre, pero con un tamaño reducido para pasar lo más desapercibido posible. Raez saca un paquete de cartas. He ordenado por escrito a algunos de mis mejores soldados que se unan a tu orden de ascuas. Responderán a lo que Lady Crestavía y tú dispongáis. Por favor, hazles llegar estas misivas para que se preparen para partir. Entrega órdenes de reclutamiento al capitán. Vale, hay que entregar las órdenes a ciertos personajes. Vale. Entonces, esto es. Hay que ir pinchando a los aldeanos para verificar que no son infiltrados, es decir, brujas. Y hay que entregar las órdenes a ciertos personajes que haya por aquí. Vamos a ver. Vamos a ir pinchando. Está demasiado lejos. Mantén las distancias, continental. ¡Ping! ¡Au! ¡Au! Mantén las distancias, continental. Se te pican las moscas sangres últimamente, ¿no? Vale, me tendré que poner detrás, quizá. Sí. ¿Por qué no? ¿Vienes en son de paz? Ah, sí. ¡Drusper! ¡Bruja! ¡Nos perteneces! Ay, me he equivocado. Siempre que... Me he de cambiar el de silenciar. Porque siempre me pongo el de esquivar, vaya. No puedo atacar a ese objetivo. Vale, pues parece que sí, ¿eh? Hay brujillas. Mapa gravetado. Esto da una misión. Vale, vamos a ver. Hay que ir pinchando a más gente. ¿A qué has venido? ¡Ay! ¡Ah! Vale, ya he comprobado, ya he pinchado a 10 refugiados y ahora tengo que entregar las órdenes a los que me ha ordenado el hombre ese, vaya. Entregar las Buen órdenes. Viento. Así que el mariscal Reade cree que tú eres la clave para expulsar a la aquelarre. Yo tengo mis dudas, pero haré lo que se me pide. Me uniré a los otros y esperaré mis órdenes. Muy bien. Aquí tenemos a otra. Basta de perder este el tiempo. Este grupo será increíble, tío. Nos vemos en el campo de batalla. Así que eres tú quien está detrás de la famosa Orden de Ascuas. No me convencen todos esos abracadabras, pero cualquier cosa es mejor que quedarme aquí esperando a que la aquelarre nos mate. Cuenta con mi hoja. Hace un día estupendo para cazar brujas, ¿no crees? Nuevas órdenes, ¿eh? ¡Vamos, Winston! ¡Tenemos que combatir a las brujas! ¿Sí? Vale. Ya era hora. Vale, entregamos de nuevo ya... ¿Qué te trae ante la casa, Crestavía? El ingenio afilado. Sabía que andamos no desencaminados. Lástima que no tengamos un montón de armas de plata a mano, aunque creo que sé cómo solucionar eso. Solo los timones firmes prevalecen. Si aún me quedan el confinero y Yorick. Vale, pensaba que los había cogido y no. Ay, que está uno ahí arriba. Me quedaba este buen hombre. Que va con un ballestote que no veas. Tienes toda mi atención. Entonces es cierto, ¿se ha vuelto a formar la Orden de Ascuas? Parece que y sí. Y yo que creía que esas historias eran fruto de la imaginación de algún historiador. Gracias por entregarme las órdenes. Me presentaré ante la señorita Crestavía de inmediato. Muy bien, señorito. Vale, ahora sí quiero que ya las... ya las tenemos todas. Por tanto, vamos a entregarlo, a ver. ¡Ah! ¡Aún queda uno! No queda, ya los he reunido a todos. Este es nuestro equipo. Me queda uno de esto. He de explorar un sótano. Debemos poner fin Dice, a los... De mala gana te lego el mando de estos guerreros, pero no me queda otra. Espero que sepas dirigirlos bien. El aquelarre caerá bajo mi hoja. Vale, no obstante, a ver. Tengo esta de aquí de explorar el sótano. Voy a hacer esta del sótano. Que me supongo que debe estar aquí antes de seguir. El sótano está aquí. Y a ver qué hay en el sótano. Refugiada sospechosa.
Refugiada sospechosa. Vamos a ver la refugiada sospechosa. Ocúpate de tus asuntos y yo me ocuparé de los míos. ¿Qué está? ¿No puedo ayudarte en algo? ¿Qué está pasando aquí? Que la desgracia... ¡Nos has descubierto! ¡Debes creerte tan inteligente! Venga, va. ¡Da igual! ¡Tu descubrimiento morirá contigo! ¡Atacad, mis mascotas! ¡Hostia! ¡Qué fea! ¡Qué fea eres! ¡Eres fuerte! ¡Claro! No puedo atacar a ese objetivo. ¡Grandeza! Genial. Jesús. Vale, nos hemos petado a la gente del sótano. Ahora ya sí, podemos ir con nuestra señorita. Vale. Drusbar se mantiene. Tratos ocultos. Aquí has encontrado a su líder, un trabajo excelente, cazadora de demonios. La gente de puesto de Arome estará seguro ahora que has desbaratado a conciencia las maquinaciones de la Aquelarre. ¡Wow! Una nueva orden. Antes de que nos vayamos, tengo una tarea más que encomendarte. Mientras estabas a tus cosas, reclutando inquisidores y alejando el aquelarre del puesto de Arome, me he tomado la libertad de hacer un encargo al sastre local. Usando algunos de los bocetos que contiene el tomo, le he mandado diseñar unos uniformes que evoquen los que llevaba la antigua orden. Como tú serás el líder de nuestros inquisidores, hostia, qué bueno es esto, ¿no? Creo que es lo suyo que les lleves los nuevos atavíos. Dale los atavíos a los inquisidores reclutados al puesto de Arome. Gloria, la canción discurso de iniciación en algún lugar del tomo. Veamos. Ah, aquí está. Hermanos y hermanas, hoy os convertís en el fuego cuya llama aleja la oscuridad. Hoy os convertís en la hoja que atraviesa a los malvados y en un rayo de esperanza contra el enemigo eterno. Por el poder de la Casa Crestavía, yo os nombro inquisidores de la Orden de Ascuas. ¡Bien! Vale, hay que ahora poner el atuendo a los... Vamos a actuar con rapidez. A los de esto. ¿Dónde está la batalla? Aquí está. Mira, ahora no sabía qué coño tenía que... pasa. Oh, mira, sí, se están vistiendo. Saludos, Adalid. O sea, ahora les estoy dando el atuendo de la... Te saludo. De la hermandad esta, ¿no? De Ascuas. Venga. ¿Eh? Ahí está. Vale, y saludos. Ahora me lo debo poner yo, me juro también. Antes de partir, necesito a alguien para una misión especial para la orden. ¿Alguna recomendación, mariscal? No conozco a nadie más fiable que la capitana. Perdón, la inquisidora, Alba Clara. Ella podrá encargarse de lo que haga falta. Gracias, señor. ¿Qué necesitas, mi señora? Si queremos derrotar a la Aquelarre para siempre, no bastará con plata. Necesitaremos fuego. Llévale esta receta de fuego alquímico al maestro Ashton, en Médano del Halcón. Él sabrá qué hacer con ella. Sí, señora. Los demás debemos prepararnos para nuestro viaje a Corlain. Mariscal, ¿tienes un plan de ataque? Así es. Continental, partimos a tu señal. Bueno, parece que se va a liar, tío. Parece que se va a liar. Hemos de salir. ¿En qué puedo ayudar? Muy bien, ha resultado bonito y solemne. Bueno, es el momento de dar guerra a los Terracorazón. Creo que el mariscal tiene un plan. Selecciona tu recompensa. Fua, nos ha subido de nivel todo, tío. Uf, qué pasada. Vale, tenemos misión nueva. Los ojos del enemigo nos vigilan. Lord y Lady de Crestavía están atrapados en la mansión de Crestavía. Hostia, creo que ya estamos al final de la cadena de misiones ya. Antes de ir a por ellos, sin embargo, debemos atravesar la ciudad de los Corlain, que está totalmente en poder de los Aterracorazón. Nuestra primera maniobra será establecer una avanzada
Los exploradores han descubierto que la torre de la cima de la vigía apenas está custodiada y voto por arrebatarles la torre. Ahora mandas tú, Inquisidora. En cuanto nos digas, nos pondremos en marcha. Reúnete con el mariscal en la cima de la vigía. Se ha dado la orden. ¡Nos vamos a Corlain! Se ha puesto el yelmo y todo, ¿eh? ¿Podemos hablar un momento? Necesito tu ayuda. Ay, ahora estos se van y esto es una misión secundaria, seguramente. Pondremos fin a la oscuridad. Por los viejos caminos, dice... Lady Crestavilla me ha encomendado la misión de asegurar la ciudad de Médano del Halcón y los servicios del maestro alquimista Aston que viven allí. Sin embargo, al parecer nadie ha oído hablar de ese lugar en mucho tiempo. El espacio aéreo del bosque es infranqueable, así que debemos recorrer los viejos caminos que atraviesan las ruinas en Drust en las montañas. Un grupo reducido pero competente tendría más posibilidades de superar a las brujas, cada vez más numerosas, y ayudarme a reclutar al maestro alquimista Ashton. Con ese fin te pido que me eches una mano. Cuidado con el bosque, no hay tiempo que perder. Hace días que no se sabe nada de Médano del Halcón. Nos vemos allí. Vale. Vamos a hacer esta de por los viejos caminos antes de seguir a por aquí. 5 de 10, vale, genial. Esto debe estar... sí, debe estar por aquí las montañas. Vale, debe ser este camino. Sí, es este camino. Aquí está. Golosgir. Inquisidora Albacra. Algo ha perturbado a los espíritus del lugar. Los espíritus de los difuntos siguen luchando contra los ensamblajes y los muertos vivientes. Nuestro objetivo es Médano de Halcón, pero una investigación rápida del área podría ayudarnos a combatir mejor a nuestros enemigos. Dice, dos misiones, fragmentos de la historia y despedida con honores. Esto puede ser una oportunidad. Saber más cosas acerca de los Drus no solo puede ayudarnos a entender los textos que encontró Lady Lucille, sino que además podríamos descubrir más detalles sobre cómo los derrotaron finalmente a ellos y a sus ensamblajes. Llenar las lagunas de la historia podría ser clave para la victoria en este momento. Este fue uno de los principales asentamientos antes de convertirse en un lugar de su derrota final. Busquemos pistas en las ruinas. Explora las ruinas en busca de información sobre los Drust. Vale, y despedida con honores. Algunos de los espíritus del campo de batalla están demasiado fatigados para continuar. Fueron gente valiente de Kul'tiras. Se han ganado su descanso con creces, pero su sentido del deber los retiene aquí. Ordena a los espíritus cansados que abandonen el combate. Esperamos que se dejen convencer y descansen. Vale, hemos que tus golpes sean bastante terceros. Cuti chalchicheru, ¿no? Listo para Estoy la en ello. ¿Cómo ¿Ordenes? Hago para...? ¿Sí? A ver. Vale, aquí hay la primera piedra. Vale, agrada, gracias. Vale, los espíritus cansados, ya había uno ahí. Este que está rodeado, me figuro que es uno de los que hemos de. Está fuera de mi alcance. Y este es un espíritu caído. Ah, no, pero no, es un defensor caído. No se puede atacar. Vale, vamos a ver. Vamos a las primeras pistas. Parece que en este grabado hay... ¡Hostia! ¿Civiles de Kul'tiras? ¿Marinos y granjeros? Aquí se ve uno de los primeros asentamientos de Kul'tiras. Uno de los asentamientos perdidos. Cuando llegamos, queríamos la paz. Pero los Drust se lanzaron a la batalla. Solo unos pocos nos toleraron. Pero esto glorifica una matanza. La gente de Kul'tiras ni siquiera tiene armas. Vaya, vaya. Aquí se van a descubrir muchas cosas. Vale, vamos a hacer descansar este espíritu. Vale, 10 de 10.
Saludos, Adalid. Despedida con honores. Qué bien que sus espíritus hayan regresado a su lugar de descanso definitivo. Ojalá nadie vuelva a perturbarlos. Hasta pronto. Vale, y me queda la de los... examinar la segunda piedra. Estoy un poco más arriba, vale. A ver. Es una victoria sobre otro asentamiento de Kultiras. Creo que la figura grande del centro es su líder legendario. Qué curioso no ver a ninguno de sus ensamblajes en la batalla. Tercera piedra examinada. Vale, otra más. O sea... ¡Ah! Y aquí estamos defendiéndonos. Hasta su líder se retira del campo de batalla. Y la cuarta piedra a examinar, que está un poco más abajo. Venga. Este es claramente Gorak Tul, su mayor líder. Ah, dirige un ritual para crear los ensamblajes de piedra. Los ensamblajes empiezan a entrar en el campo de batalla. Tras quedarse sin guerreros, crea un nuevo ejército. ¿Pero qué potencia las piedras? No había caído en que los ensamblajes fueron solo un intento desesperado. La quinta piedra, joder. Esto no es Drust. Es un grabado de Kultiras en un monolito Drust. Ese es Arom Crestavía cuando no era más que un coronel que lideraba el asalto final. Y ahí está Crestavía acabando con Gorak Tul. Las historias cuentan que Lord Arom mató a Gorak Tul y que su ejército cayó acto seguido. Pero aquí se ve cómo sus ensamblajes se desploman cuando lo ensartan y pierde su poder. Deben estar conectados de alguna forma. Pondremos fin a la oscuridad. Sé fuerte. Dice, la muerte de Gorak Tul desmoralizó su ejército. Se puede ver en estas tallas de aquí, pero ahora me pregunto, ¿de verdad murió Gorak Tul? Me parece que veo más tallas de en la entrada de esa cueva de ahí. Ven, habría que mirar qué más nos dejaron. Ostras. Mantente firme. La cueva esa de ahí, me figuro. Correcto. Pues hay que ir a la cueva. Yo me pregunto, ¿cómo coño ha visto este monolito desde ahí abajo, tío? Vale, esto huele a que aquí pasará algo. Pues tanto vamos a prepararnos. Otro grabado. Este también muestra a Gorak Tul. Es de después de la batalla, pero Tul no aparece muerto. Sale herido y derrotado, pero no muerto. Gorak Tul no sobrevivió. Los testigos narraron su derrota. Tus ancestros eran unos necios. ¡Y tú también! La plaga de Kultiras será purificada y reconquistaremos nuestras tierras. Pero no viviréis para ver ese día. ¡Álzate, guardián! ¡Que esta intrusión no quede impune! ¡Ay, va! Esto es como uno del... como el bicho que hay afuera. Pasa que se está full de vida y está entrado con la mitad de vida, ¿no? Vamos a ver. No se puede atacar. Así que el payo este no está muerto. Vamos a ver. ¿Alguna noticia? Las tallas podrían haber sido propaganda Drus para proclamar que vivía, pero esa voz, el rostro de Alba Clara se torna adusto. Es posible que todos hayamos estado equivocados sobre el destino final de Gorak Tul. Me estremezco al pensar que puede estar planeando ahora. Selecciono una recompensa. Dice, el tiempo que hemos estado aquí no ha sido en vano. Los guardias de puesto Arom pueden ocuparse de las pocas fuerzas Drust que quedan y sospecho que el líder Drust y su magia podrían tener un papel más que importante en la zona. Nosotros, no obstante, debemos proseguir con la misión y dirigirnos al Médano de Halcón. El camino al otro lado de las ruinas con
nos conducirá hacia allí. Tomaré la delantera, nos vemos fuera de la ciudad. Vale, ahora hay que ir donde teníamos que ir antes. Me reuniré contigo más adelante. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara esto. La ciudad está bajo asedio. Normal que no recibamos noticias de ellos. Tenemos que ayudarlos. Invaden la ciudad. Los guardias se han replegado y lo que es peor, la magia de las brujas ha transformado a algunos de los aldeanos. Son poco más que bestias desdichadas que siguen órdenes a ciegas. Debemos liberar a esos pobres diablos y matar a los monstruos que los transformaron. Intenta reducir la cantidad de monstruos en la ciudad. 15 brujas y criaturas zarpapinos. Vale, pues hay que limpiar, chavales. Ayudaré a reforzar las defensas de la aldea. Te veo allí. Vale, venga. Hay otra misión aquí, aldeano cautivo. Continental, ¿eh? Destruye 8 runas del vínculo para liberar a aldeanos cautivos. Sobre la aquelarre. ¿Y esto qué es? Ah, las runas estas. Vale, vale. Ok, pues hay que petarse a las brujas y liberar a estos... aldeanos. Está fuera de mi alcance. Paga, paga, paga. Tres liberados, vale, genial. Este también. Sí, sí, uno de 15. Bueno, esto sigue limpiando, ¿eh? Necesito acercarme. No puedo atacar, no se puede atacar. Está fuera de mi alcance. No puedo atacar a ese objetivo. Necesito un objetivo. Necesito acercarme. Vale, genial. Ahora hay que devolverla donde está. Ahí abajo, vale, ya te veo. Yep. Y rodeada de bichillos. Joder, ay, la hostia. Ay, cómo la lío. Ya te podías dar la vuelta ya, guarrindonga. Nada, ya me los cargo yo. Tranquila, ¿eh? Usted no se mueva. Necesito un objetivo. Saludos, Adalid. Joder, venga. Todos diezmados, los vinculados. Dice Lindarion, se están concentrando para un asalto masivo. Vaya, hombre. Tendremos que defender estas barricadas del ataque. ¿Estás conmigo? Defiende las barricadas. Cuidado con el bosque. Vamos para allá. Venga, que vengan. ¿Dónde están? Hostia. ¿Qué es todo eso de ahí? ¿Vienes en son de paz? Sí, claro. Vale, empieza el ataque. Por suerte, mi personaje es un personaje de control de área. Y es bueno reventando grandes masificaciones de gente. No sé, cuidado, que me están. Vamos a ver, o sea, ¿no me van a ayudar? ¿En serio? ¿Lo voy a tener que hacer todo yo? Está demasiado lejos. Pues es un poco jodido, tío, si no me ayudan. Voy a pillar las esferas de caos. Necesito un objetivo primero. ¿Traes alguna noticia? Que tus golpes sean certeros. No estaban ni viniendo. Ahí... ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, ¿los he parado?
Sí, vale, sí, estupendo. Me parece muy bien que aquí haya gente de esta aldea y tal. Pero, oye, tíos, ya podrían ayudarme. Hemos de defenderlo, ¿estás conmigo? Dice, sí, claro, pero a ver, no me jodas, tío. Lo estoy haciendo todo yo. Objetivo. No, tío, lo tendré que hacer todo yo. No me mola nada, tío, esto que no me ayuden. Ahora están atacando, vale. No tengo un objetivo. ¡Oh! Madre mía, este bicho. Dios, es enorme. Venga, va, tíos, ayudarme, hijos de puta. Ay, no, mierda. Viene, ¿no? Ahora que ya está casi todo hecho. No se puede atacar. Cuando mis fuerzas se reagrupen, este pueblo será... No puedo atacar a ese objetivo. ¿Por qué no me ayudáis, tíos, cabrones? Está demasiado lejos. Venga, venga. La oscuridad. Dice, esa bruja debe ser quien dirige estos ataques. Elige una recompensa. Creo que vamos a ir aquí arriba. Es que tengo que coger la misión sin leerla y tal. Porque es que, claro, están en esa zona donde están habiendo el ataque y cada 2x3 se respawnea. Y, oye, tío, es imposible leerlo. Por tanto, tengo que cogerla. Yo no sé qué hay que hacer, no, pero me figuro que hay que ir aquí dentro. A ver. Nuestro ¡wow! poder escapa a tu comprensión. Hostia, es súper dura, tío. Muere ya, coño. Necesito un objetivo. Ya viene. Vale, hemos petado a la hermana esta. Y ahora me figuro que hemos de ir aquí al campamento. Los sanadores deben rotar y descansar. Tú también, Kirstin. Vale, chicos, creo que voy a dejarlo aquí. Sí, voy a llevamos 33 minutos y los a ver si esto es una taberna. Sí, genial. Relevad a los de la barricada. Sobreviviremos a estos monstruos. Vale, antes de entregar la misión, ya, bueno, voy a dejarlo aquí. Estamos dentro de la taberna, así voy a pillar el rest. De manera que. La barricada. Bueno, ahí están. Todo lo que no esté todos desesperados por, por mantener la barricada. Bueno, chicos, sin más, espero que os haya gustado el episodio. Hoy hemos hecho muchas cosas. Vamos a ir aquí a la camita. En el siguiente episodio, a ver si podemos acabar esta parte de aquí. Explosivos. Del hilo argumental, bueno, del hilo de la historia. Y luego seguir ya más adelante, aquí arriba. Que es donde el camino de Corline. Vale, que hay ese hombre, señor, ya le he entendido. Sobreviviremos a que es donde monstruos. Está la
Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la chica esta que rescatamos con el resto de nuestro equipo. Bueno, sin más, antes de que este hombre me saque de quicio, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hostia, 6 de 10, hemos avanzado bastante. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Dislike, si no os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Hasta luego, que vaya bien. Y después a los heridos.